¿Estás listo? Are you ready? Sí, lo estoy. Yes, I am. No lo estoy. No, I'm not. Continuamos con oraciones con phrasal verbs. Las phrasal verbs que vamos a estar aprendiendo en esta lección son turn up, turn on, turn off, turn out y algunas otras más. Let's get started. Comencemos. Llegar a un lugar. Turn up. Ella llegó tarde a la fiesta. She turned up late to the party. Significado número 2 de turn up. Encontrar algo o alguien. Mi celular no ha aparecido todavía. My cell phone hasn't turned up yet. Encender. Primer significado de turn on. Turn on. Enciende las luces, por favor. Turn on the lights, please. Segundo significado de turn on. Abrir, por ejemplo, una llave de paso. ¿Abriste la llave del gas? Did you turn on the gas? Turn off. Primer significado. Apagar. Turn off. Apaga la televisión si no la estás viendo. Turn off the TV if you're not watching it. Segundo significado de turn off. Cerrar. Por ejemplo, la llave del agua. Cierra la llave del agua. Turn off the water faucet. Resultar. Turn out. Turn out. La película resultó ser muy divertida. The movie turned out to be very funny. Reducir. Cut down. Redujeron su personal. They cut down their staff. Cortar un servicio, por ejemplo, gas, electricidad, línea telefónica. Cut off.
Cortaron mi línea de teléfono. They cut off my phone line. Reducir, por ejemplo, el gasto. Cut back. Están reduciendo su presupuesto. They're cutting back their budget. Listen and repeat. Escuche y repite. Turn on the lights, please. She turned up late to the party. My cell phone hasn't turned up yet. Did you turn on the gas? Turn off the TV if you're not watching it. Cierra la llave del agua. Turn off the water faucet. The movie turned out to be very funny. They cut down their staff. They cut off my phone line. They're cutting back their budget. Aquí tienes la lista de anotaciones de tu lección. Recordemos que el negro, español, rojo, pronunciación figurada, y azul, cómo se escribe en inglés. Bye-bye. See you soon.